Muy buenas a todos, y aquí estamos con el tercer vídeo de la trilogía, tercer y último, dedicado a las oraciones subordinadas adverbiales. Y hoy concretamente, como colofón final, lo que vamos a hacer es ver dos oraciones resueltas, dos oraciones de cierta complejidad. ¿Por qué digo que son de cierta complejidad? Bueno, porque nos vamos a encontrar que tienen más de dos proposiciones, es decir, que tienen más de dos acciones verbales. Pero si habéis visto el vídeo anterior, bueno, los dos vídeos anteriores, donde hablaba tanto de las oraciones adverbiales, de las oraciones subordinadas adverbiales propias como de las impropias, vais a ver cómo los modelos de análisis sintáctico que hemos visto se pueden adaptar a situaciones más complejas como esta, donde vamos a tener oraciones de más extensión y oraciones sobre todo donde vamos a tener más de dos acciones verbales. Vais a ver cómo en realidad se puede aplicar el modelo perfectamente y no resulta tan difícil como aparentemente puede resultar. Bueno, vamos directamente con la primera oración. Ya veis que tengo dos plantillas ya preparadas y resueltas previamente, porque si no esto me llevaría mucho tiempo, pero no obstante, pues vamos a ir viendo cada detalle minuciosamente para que nadie se pierda y para que todo el mundo entienda cómo es el proceso. Vamos a empezar leyendo toda la oración. Los niños pequeños son egocéntricos porque no tienen la suficiente habilidad para entender a otras personas. Bueno, de entrada a nosotros nos ponen esta oración y salimos corriendo, muy probablemente, porque nos puede parecer, bueno, extensa es larga, nos puede parecer aparatosa, complicada, con muchos elementos ahí, en fin, nos puede dar miedo, pero vamos a verla detenidamente para que entendáis que no os tiene que dar miedo para nada. Lo primero, cuando tenemos oraciones complejas, o complejas quiero decir oraciones que no son simples, es decir, que tienen varias acciones verbales, lo primero que tenemos que hacer es comprobar cuántas acciones verbales tenemos. Ya sabemos que no tenemos por qué confundir inequívocamente acción verbal con número de verbos, porque hay cosas que se llaman perífrasis, etcétera, etcétera. Pero en este caso vamos a ver cuántas acciones verbales tenemos. Los niños pequeños son egocéntricos, o sea, son. El verbo será y con toda seguridad tenemos una acción verbal porque no tienen, de nuevo, otro verbo, la suficiente habilidad para entender a otras personas. Bueno, pues ese entender nos marca una tercera acción. De manera que tenemos tres acciones verbales. Por lo tanto, tres proposiciones. Vamos a ver qué nexos tenemos por ahí, porque ya sabéis que los nexos nos dan mucha información. Bueno, tenemos el por qué, y eso pues nos está dando la pista definitiva para entender que por ahí hay una adverbial, Y ya sabéis que las adverbiales, lo que caracterizaba a las adverbiales, en este caso el por qué todo junto, conjunción causal, nos indica que es una subordinada, nos está introduciendo una subordinada adverbial causal y por tanto es una subordinada adverbial de las consideradas propias. Se puede sustituir por un adverbio y además se va a cumplir la función sintáctica de complemento circunstancial, en este caso complemento circunstancial de causa. Bueno, este hecho implica algo que ya dije en el vídeo anterior, y es que la subordinada adverbial va a estar insertada dentro del predicado, con lo cual pues lo que podemos hacer es analizamos, localizamos sujeto y predicado y luego nos ponemos a analizar el sujeto y el predicado. Pues vamos a ello. Vamos a leer de nuevo la oración. Los niños pequeños son egocéntricos porque tienen la suficiente habilidad para entender a otras personas. Bueno, yo creo que aquí es más que evidente, no hace falta detenerse excesivamente para entender que el sujeto son los niños pequeños y luego todo lo demás es el predicado. En este caso, predicado nominal, Cuidado con eso, porque tenemos al verbo ser, ese verbo copulativo. No me detengo mucho en el sujeto, yo creo que no es necesario, ¿no? ¿Qué tenemos ahí? Bueno, simplemente los niños pequeños, determinante, el núcleo, que es el sustantivo, niños,
y pequeños, que en este caso pues es un sintagma adjetival con la función de complemento del nombre, aunque también en este caso le podríamos llamar adyacente. Vamos a seguir. Ahora vamos con todo el predicado. Fijaos qué pedazo de predicado. Son egocéntricos porque no tienen la suficiente habilidad para entender a otras personas. Bueno, el núcleo, evidentemente, el verbo ser, son egocéntricos. Es el sintagma adjetival con función de atributo. Solamente tiene un elemento, que es el propio adjetivo, con lo cual el núcleo está claro. Y aquí ya entramos en la marca que nos determina un límite oracional. Bueno, un límite oracional o proposicional, porque aquí se inicia porque no tienen la suficiente habilidad para entender a otras personas. Bueno, pues todo eso, todo ese conjunto, porque no tienen la suficiente habilidad para entender a otras personas, sería una proposición subordinada, adverbial, causal, lo vemos por el nexo, cumpliendo la función de complemento circunstancial de causa. ¿Qué tendríamos una vez que hemos determinado que ahí hay una proposición, que para el caso es como si tuviéramos una oración? Ya digo que proposición y oración son términos muy, muy prácticamente sinónimos en realidad. Pues ya que hemos determinado que ahí hay una proposición, tenemos que analizarla como si fuera una oración completa, porque de hecho es que lo es, ¿no? Entonces, ¿por qué no tienen la suficiente habilidad para entender a otras personas? Eso es lo que estamos analizando ahora, ¿eh? Desde el principio, como si fuera una oración completa. Recordarlo, desde el momento en el que ya localizamos una proposición, localizamos de qué tipo es esa proposición y qué función cumple con respecto a la principal, y eso ya lo hemos hecho, una subordinada adverbial causal con la función de complemento circunstancial de causa. A partir de ese momento ya todo ese fragmento lo tenemos que analizar como una oración completa. Porque no tienen la suficiente habilidad para entender a otras personas, lo analizamos como una oración completa. Bueno, sujeto omitido, ellos. Ellos, en este caso los niños, entre paréntesis si queréis, son los que no tienen la suficiente habilidad para entender a otras personas. Por tanto, sujeto omitido, ellos. No tienen la suficiente habilidad para entender a otras personas, todo ello es el sintagma verbal, predicado verbal. Ya hemos comentado que el nexo es por qué. Y ahora pues vamos a ir desentrañando ese sintagma verbal, predicado verbal tan enorme. Bueno, el no es un adverbio de negación y es lo único que hay que poner. Yo sé que hay profesores que lo marcan como complemento circunstancial de negación. Bueno, esto es un debate muy extenso. Yo personalmente considero que basta con decir que eso es un adverbio de negación y punto. Bueno, ha sonado un móvil por ahí, una notificación. Tienen es el núcleo del predicado verbal. Vamos a continuar. ¿Qué es lo que no tienen? Pues lo que no tienen es la suficiente habilidad para entender a otras personas. Por lo tanto, ahí tenemos un sintagma nominal con función de complemento directo. No tienen eso, ¿no? No tienen la suficiente habilidad para entender a otras personas. Vamos poquito a poco. Habilidad es el núcleo de ese sintagma nominal, complemento directo. Suficiente es un sintagma adjetival, de nuevo complemento del nombre, con el núcleo que es el propio adjetivo. Y la es determinante, en este caso es determinante de habilidad. También podríamos decir que podríamos tener la opción, sobre todo en unas oraciones tan extensas como esta, de suficiente dejarlo dentro del sintagma nominal e indicar que es un adyacente de habilidad y ya está, ¿eh? O sea, cuando ya estamos en las oraciones simples, pues no detenemos más al detalle en una oración tan extensa, pues podría ser perfectamente válido y yo creo que ningún profesor os lo pondría mal, porque de hecho no está mal, porque es suficiente, es adyacente de habilidad. Entonces, si no tenéis espacio suficiente y simplemente queréis poner que es adyacente dentro del sintagma nominal, que está cumpliendo la función de suficiente, la función de adyacente con respecto a habilidad, pues también valdría, sin ningún problema. Y aquí que tenemos, atención con esto, mucha atención con esto, por favor, para entender a otras personas. Bueno, aquí cabe la posibilidad de que entendiéramos que para es una conjunción que introduciera una subordinada adverbial causal.
Mucho cuidado con esto porque en el anterior vídeo no lo dejé suficientemente claro y lo quiero especificar. Para, valga la redundancia, para que para sea una conjunción causal, es decir, para que sea un hecho de una subordinada adverbial causal, tiene que ir acompañada de la conjunción que, es decir, tiene que ser para qué. Para qué es un hecho de una subordinada adverbial. Si solamente aparece para, como todos sabemos, para es una preposición. Por lo tanto, si está sola, no podemos considerarla el nexo de una subordinada causal. Lo digo porque, insisto, en el vídeo anterior esto no lo dejé suficientemente claro y lo quiero contrastar aquí, ¿eh? Tiene que ser para qué. Con lo cual, en esa construcción el para no es un nexo de una causal, sino que es una preposición y, por tanto, lo que tenemos ahí, para entender a otras personas, es un sintagma preposicional cumpliendo la función de complemento circunstancial de finalidad. ¿De acuerdo? Para entender a otras personas. Bueno, y ahora sí, fijaos, cuando yo me pongo a analizar ese sintagma preposicional, resulta que me encuentro algo, me encuentro el enlace, que por supuesto es la preposición para. Y entender a otras personas, fijaos, es una proposición subordinada sustantiva de infinitivo con la función de término. Y ahora diréis, ala, pero creo, ¿cómo? Lo vuelvo a repetir. Entender a otras personas es una oración subordinada sustantiva de infinitivo con la función de término. Veréis, cuando vimos la subordinada sustantiva, habíamos dicho... que una subordinada sustantiva puede cumplir exactamente la misma función sintáctica que un nombre o un sintagma nominal. Bueno, pues ¿qué tengo aquí? Tendría que, si yo en vez de tener una oración subordinada sustantiva tuviera un sintagma nominal término, pues ahí nadie se extrañaría. Bueno, pues lo que tengo en vez de un sintagma nominal término es una oración subordinada sustantiva realizando la función de término. Es decir, que tampoco cambia tanto. Cambia que es, en vez de ser un sintagma, es una proposición. Y como hemos dicho siempre, entender a otras personas es una proposición, por tanto ya hay que empezar a analizarla una vez que la he localizado con su función que la determino en el sintagma preposicional, la analizo como una oración completa. En las oraciones de infinitivo ya os expliqué que hay un cierto grado de impersonalidad, por tanto no tenemos sujeto. Todo entender a otras personas es un sintagma verbal, predicado verbal. Entender, que es el verbo, es el núcleo. A otras personas sería un complemento, una construcción o sintagma preposicional con la función de complemento directo. Entenderlas. Que es la preposición, sería el enlace. Otras personas, el sintagma nominal término. Otras determinante, personas, núcleo. Y ya tendríamos hecha esta oración completa, ¿eh? Si veis, si os dais cuenta, yendo paso a paso, pues realmente no era tan difícil. Lo que pasa es que hay que tener claro, pues, qué función cumple cada elemento, qué orden hay que seguir, tener la estructura, el orden y el procedimiento claro. Y dejar espacio, ¿eh? Sobre todo dejar espacio. Cuando tengáis una oración de esta extensión, dejar muchísimo espacio. Pero como veis, viendo los pasos, no era tan difícil, ¿a que no? Bueno, pues vamos con la segunda oración. En este caso tenemos una oración subordinada adverbial impropia, concretamente una consecutiva intensiva. No es una oración que sea excesivamente extensa, pero sí que hay una serie de cosas que hay que tener en cuenta. Vamos a ir viéndolas poco a poco. Bueno, de entrada he decidido poner la letra con ese tamaño tan reducido para que pueda caber todo y lo veáis todo con un solo golpe de vista. Vamos a empezar leyendo la oración. Tenía tanto sueño que decidí dormir hasta el mediodía. Entonces, como he comentado, no es una oración excesivamente larga, pero tenemos
que determinar cuántas acciones verbales hay ahí. Y vemos que, fijaos, tengo la acción verbal del verbo tener, tenía, decidí. Y aquí alguien podría pensar que esto es una perífrasis. No. Realmente aquí tenemos una tercera acción verbal introducida por una subordinada sustantiva de infinitivo. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta, después de decidir, yo puedo sustituir lo que viene después de decidir esa proposición por el pronombre esto, eso. Esa sería una manera bastante concluyente de distinguir una oración subordinada de infinitivo con una perífrasis de infinitivo, cosa que puede ocurrir, es decir, esa confusión puede darse. Bueno, pues para no tener esa confusión, hacemos la prueba que debemos hacer cuando nos encontramos con una oración sustantiva de infinitivo. Bueno, de infinitivo o de cualquier otro tipo, ¿no? Pero me refiero a una sustantiva de infinitivo porque la podemos confundir con una perífrasis de infinitivo. Por lo tanto, hemos dicho que tenemos tres acciones verbales. Tenía, decidí, ¿y qué decidí? Decidí eso, decidí dormir. Entonces, hay tres acciones. Además, fijaos que decidí dormir, decidí y dormir también son como dos acciones que van independiente. Semánticamente también tenéis que en cuenta que en una perífrasis al final la acción es la misma, pero en realidad aquí ved cómo claramente se están realizando dos acciones. Por un lado, se está decidiendo y se está decidiendo una cosa concreta, que es el hecho de dormir. Entonces son acciones diferentes. Estas pautas que os he dado creo que os pueden ayudar a diferenciar las perífrasis de infinitivo de las subordinadas sustantivas de infinitivo. Bueno, entonces, hemos quedado en que hay tres acciones verbales, por tanto, va a haber tres proposiciones, que para el caso es como decir que va a haber tres oraciones. Bueno, vamos ya os dije en vídeos anteriores que cuando teníamos una oración que hacía la función de complemento del intensificador, y este es el caso, va a estar inserta no solo en el predicado, porque esto es común a todas las adverbiales, sino que va a estar a todas las adverbiales exceptuando las que sean complemento oracional, ¿vale? Pero a la mayoría de las adverbiales. En el caso, como digo, de las intensivas y de las comparativas, no solo es que vayan a estar dentro del predicado, sino que además van a estar insertas dentro de un sintagma que pertenece al predicado. Bueno, vamos a verlo poco a poco, primero determinando el sujeto. Tenía tanto sueño que decidí dormir hasta el mediodía. Pues ahí lo que tenemos es un sujeto omitido, que es el pronombre personal yo. Yo tenía tanto sueño que decidí dormir hasta el mediodía. ¿De acuerdo? Sujeto omitido, yo. Vale. Por tanto, todo lo demás, toda la oración, es un sintagma verbal, predicado verbal. El núcleo de ese sintagma verbal, tenía tanto sueño que decidí dormir hasta el mediodía, es el primer verbo que nos encontramos. En este caso, es el tenía. ¿Vale? ¿Y qué es lo que tenía? Pues lo que tenía es tanto sueño que decidí dormir hasta el mediodía. Todo eso, tanto sueño, a ver, aquí, tanto sueño que decidí dormir hasta el mediodía, es un sintagma nominal complemento directo. Aquí, cosas importantes a tener en cuenta. Bueno, sueño es el núcleo de ese sintagma nominal complemento directo, pero tanto, que en realidad es un determinante, aquí lo marcamos como cuantificador. ¿Por qué? Cuantificador o intensificador, es lo mismo. ¿Por qué lo marcamos como cuantificador? Bueno, es el nombre que recibe la primera parte de las conjunciones en este tipo de estructura, de los nexos en este tipo de estructura. Porque es tanto que, ese sería el nexo, que está dividido en dos partes. En la primera partícula, que es el tanto, que es el cuantificador, el determinante cuantificador, y el que está metido ya dentro de la proposición subordinada, que es la conjunción y forma parte del nexo y se marca como nexo, ¿vale? Entonces, hemos dicho que tanto sueño que decidí dormir hasta el mediodía, todo eso es el sintagma nominal complemento directo, el tanto es el cuantificador, sueño el núcleo del sintagma nominal complemento directo, y ahora, que decidí dormir hasta el mediodía, todo eso es la, porque fijaos cómo tengo el nexo que lo introduce,
tanto que todo eso es la proposición subordinada adverbial consecutiva intensiva con función de complemento del intensificador. Bueno, se le puede llamar complemento del intensificador o complemento del modificador, del cuantificador. ¿De acuerdo? Esa es la función que hace. Y recordar que cuánto es el intensificador o cuantificador. Llamarlo como queráis. Complemento del intensificador, complemento del cuantificador. Lo vamos a poner con la misma nomenclatura para que no haya líos. Entonces esa sería la función. Complemento del intensificador. La función de la subordinada adverbial en este caso. Fijaos cómo se cumple lo que os decía antes, que está inserta dentro del sintagma nominal complemento directo, que a su vez está inserto este sintagma nominal en el sintagma verbal predicado. Volvemos a la estructura de muñeca rusa, ¿no? Y ahora esta proposición subordinada adverbial, pues yo la tengo que analizar como la oración que es, con su sujeto, su predicado y todos sus elementos. Decidí dormir hasta el mediodía. El sujeto omitido vuelve a ser el pronombre yo. Yo decidí dormir hasta el mediodía. Por tanto, decidí dormir hasta el mediodía. Toda la proposición es un sintagma verbal predicado verbal. Vale. El núcleo, por supuesto, decidí. Y ahora es cuando viene lo que decía antes. Dormir hasta el mediodía es una proposición subordinada sustantiva de infinitivo con función de complemento directo. Esto ya lo vimos, estos casos, cuando vimos las sustantivas. Y como es una proposición, pues la tengo que analizar como si fuera una oración completa. Como hay un verbo en infinitivo, no tenemos sujeto. Ya os dije que, ya os expliqué en su momento, que las construcciones en infinitivo tienen cierto grado de impersonalidad. Por tanto, todo es predicado, dormir hasta el mediodía, dormir núcleo, y hasta el mediodía. No lo pongo completo porque no tengo espacio, pero hasta el mediodía es un sintagma preposicional complemento circunstancial de tiempo que no tiene mayor problema porque hasta es el enlace y el mediodía el sintagma nominal término con su determinante el y su núcleo mediodía. Así que fijaos cómo realmente no era tan difícil. Si vamos siguiendo los pasos, realizar este tipo de oraciones, tanto las que son adverbiales propias, que era la anterior, como las adverbiales impropias, que es este caso, no resulta tan difícil, incluso teniendo más de una acción verbal, más de dos y más de tres. Bueno, más de una va a haber siempre, pero quiero decir, incluso teniendo más de dos acciones verbales, si seguimos el procedimiento, los pasos y vamos poco a poco, en realidad esto no resulta tan difícil. Bueno, pues espero que este vídeo os haya servido de ayuda y nos vemos próximamente en nuevos vídeos de este vuestro canal, Juanma Profe. Chao.